Y en el marco del Día de la Mujer, este lunes se firmó un convenio con la Junji que permitirá la instalación de salas cunas y jardines infantiles para los niños de funcionarios y alumnas de los campus de la Universidad de Chile. Queremos profundizar más en este tema y para eso nos acompaña precisamente en el estudio de CNN, Desiree López de Maturana, vicepresidenta de la Junji. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Macarena. Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata fundamentalmente este convenio suscrito esta jornada? Sí. A ver, en el marco, yo diría, creo que siempre es bueno precisar en qué marco se generan estos convenios, que hoy día, felizmente, se celebró con la Universidad de Chile, pero en el marco de la reforma educacional y de la ampliación de cobertura. Nosotros tenemos que avanzar en una ampliación de cobertura en distintos tramos, de 0 a 2 y de 2 a 4 años, y por lo tanto tenemos que ir generando mayor cupos en salas cuna y en niveles medios para los niños pequeños. Entonces, en ese marco se han ido estableciendo ciertos convenios en aquellos lugares, como la Universidad de Chile, por ejemplo, donde hay una alta demanda de estudiantes que requieren una sala cuna, y por lo tanto eso tiene una coordinación bien importante ahí, porque de partida es una universidad pública que está fortaleciendo la educación pública, y nosotros dentro de la reforma educacional también estamos empujando un proyecto de fortalecimiento de la educación pública desde los primeros años de vida de las personas, desde la sala cuna. Hoy día, sobre todo en esta nueva institucionalidad que plantea esta reforma. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos acá es que los estudiantes puedan estudiar sin problema, que tengan a sus hijos y a sus hijas en jardines infantiles que estén dentro de sus campus, que eso permite también apuntar a una paternidad y a una maternidad responsable, de que puedan estar ahí presentes, y por cierto también la continuidad de estudio, que va a significar también en un rédito para esa familia, para esos niños y esas niñas, y por lo tanto eso y todo lo que podamos hacer a propósito del convenio en términos curriculares, en términos de todo lo que puedan aportar los estudiantes de la universidad a los jardines infantiles y a la formación de los niños y las niñas que ahí asistan, va a ser muy bienvenido. Hablemos de lo práctico. ¿Estos jardines infantiles van a estar al interior de los campus de la universidad? En algunos de los casos. Cuando el campus tiene espacio, claro, por supuesto, va a ser en el mismo lugar, o en otro lugar que tiene la universidad, que puede no necesariamente estar dentro del recinto, pero sí cercano al lugar de estudio. ¿Cuándo va a empezar a funcionar estos centros? Nosotros para poder construir, porque la idea aquí dentro del convenio es construir, habilitar y luego administrar las salas cunas y estos niveles medios, tenemos que hacer el traspaso, el terreno, bueno, llamar a licitación y hacer todo el trámite correspondiente para poder hacer una construcción efectiva y con los estándares correspondientes en aquellos lugares, digamos, que efectivamente estén en propiedad de la Junji para poder hacer las construcciones. ¿De aquí al próximo año? Sí. ¿Van a estar funcionando estos jardines infantiles? Probablemente partamos por etapa. Y en la medida que nosotros podamos hacerlo lo más rápido, yo creo que 2016, yo diría que podría ser una fecha y un año ya en lo que podríamos estar inaugurando a lo mejor alguna sala cuna. Estas salas cuna y niveles intermedios, ya decía usted, ¿van a ser exactamente igual como opera el resto de los centros que tiene Junji? Es decir, en la forma en las cuales los padres, los requisitos que van a tener las madres y padres para poder dejar a sus niños ahí, si es que va a tener un copago involucrado, etcétera. La Junji, como institución pública, y afortunadamente hoy día muy en la línea de la reforma, es una institución que ha prestado un servicio educativo de calidad y gratuito absolutamente, sí, sí, para todos los usuarios. ¿Y así mismo va a operar en este caso? Así mismo opera y tendrá que seguir operando siempre el espíritu de la institución, que sea una institución pública y que ofrezca efectivamente este servicio. Lo importante hoy día, y es lo que la presidenta también, lo que nos ha llamado a todos los que tengamos que ver en esto, es ir avanzando hacia la universalidad de la oferta. Hoy día todavía hay personas que son, o niños y niñas que están en una condición más prioritaria, pero la idea es que como institución pública pueda ser súper inclusiva y que en definitiva puedan converger en ese establecimiento niños y niñas que sean provenientes de distintas familias sin importar dónde sea su domicilio.
Entonces, claramente esta es una instancia para que hijos de estudiantes, luego en los niveles superiores, puedan estar con los hijos de funcionarios y niños y niñas que puedan venir de la comunidad circundante, va dando un paso hacia allá, un paso hacia estos espacios inclusivos que la presidenta lo anunció en su discurso y que, por cierto, nosotros tenemos que operar en función de un programa de gobierno que ya empieza a instalar una política de Estado a propósito de una reforma que plantea una institucionalidad hoy día muy, muy provechosa y que enriquece la labor de la educación parvularia. Eso es un punto central. La educación parvularia hasta ahora jamás había sido considerada un nivel del sistema educacional chileno. Y hoy día, dentro de esta reforma que es sistémica, incluye el nivel parvulario como un primer nivel del sistema educacional chileno y ese es un hito relevante. Es decir, el Estado de Chile hoy día reconoce que la educación es un derecho social y por tanto le corresponde desde la cuna a todo niño y niña que nazca en nuestro país. Tenemos que avanzar entonces hacia la universalidad de la oferta. Y respecto a un punto central que usted trataba y decía, bueno, pareciera que hoy día hay muchas jóvenes, mujeres y hombres que estudian y que también tienen que enfrentarse a esta difícil tarea de decir, bueno, ¿qué hago con mis niños? ¿Qué hago con mis hijos? Mientras estoy en la sala de clases o en mis horas de estudio. Y esto viene a responder de alguna manera esa difícil situación que enfrentan tantas estudiantes y estudiantes. La pregunta es, ¿van a avanzar para que esto pueda ser realidad en otras casas de estudio? Bueno, sabemos que van a partir por la universidad pública, pero esto, ¿hay proyectos para eso? La idea cuando hablamos de universalizar la oferta, por cierto, es avanzar también a estos otros segmentos. Ahora, los estudiantes o los hijos e hijas de estudiantes tienen la posibilidad hoy día también de ingresar a los distintos jardines Junji, que puedan estar cerca de la universidad o que puedan estar cerca de su casa o en el trayecto a... Entonces, no, hoy día también tienen esa posibilidad. Sí. Lo importante aquí es que hay un convenio mayor que puede incluso, a lo mejor, a futuro... ¿Y les va a dar alguna prioridad en este caso a ellos? A futuro, claro, le da una prioridad y también, bueno, todo lo que significa el provecho que pueden tener estos jardines infantiles con el insumo también de los mismos estudiantes de esa universidad que pueden nutrir mucho más el currículum de ese establecimiento. Yo creo que la idea de firmar un convenio es porque va a haber ahí un beneficio mutuo compartido. Y en este beneficio compartido, por cierto, que son los niños y las niñas los que se van a beneficiar. De todas maneras, bueno, además partiendo por la educación temprana, que es absolutamente relevante. Gracias por su paso por CNN Chile y contarnos esta tremenda noticia. Muchas gracias, Macarena.